En el marco de la celebración del 70 aniversario de la Secretaría de Salud, el presidente Enrique Peña Nieto alista una reforma profunda en este rubro para que el acceso a los servicios médicos deje de ser letra aspiracional y se convierta en realidad. El Estado mexicano recibió 188 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para mejorar su labor de defensa y protección en la materia, más del doble de las que tuvo en el 2009 en el examen periódico universal. Se generan más de 200 propuestas ciudadanas en el Foro de Empleo y Estabilidad Económica organizado por el equipo de transición del Gobierno Municipal de Puebla, encabezado por Tony Galifayad. Hoy jueves se analizarán las mesas de trabajo, microcréditos y pequeños emprendedores. El subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez, anunció que la red de telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, podría licitarse a una empresa privada para operarla. Los Medias Rojas de Boston aplastaron 8-1 a los Cardenales de San Luis para ponerse al frente de la disputa por el título de las Grandes Ligas. El segundo partido será hoy y los Cardenales buscarán empatar la serie de Michael Wacha, su novato sensación de 22 años. Informó para Noticias Expande TV, Delia Reyes.